Buenas noches, iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo y siempre dar las gracias a Dios por la valiosa oportunidad de reencontrarnos. Hoy en Opiniones tenemos un invitado muy controversial. Nos visita Homero González, quien es ya candidato oficial a la Diputación por la circunscripción número 1 del Partido Reformista Social Cristiano. Felipe Vallejos, por su parte, nos presenta el contexto de la nueva situación sociopolítica que se vive en Chile. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos informaciones muy valiosas sobre el acontecer político nacional e internacional. Antes de iniciar esta entrega, quiero invitarles a que sigan nuestras redes sociales, como podemos ver en pantalla, @LenisOpiniones para Twitter, Instagram y Facebook. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Nosotros, Homero González, candidato ya oficial a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano. Un honor recibirte en Opiniones. Ya teníamos un tiempo tratando de lograr este encuentro, así que para nosotros es un placer recibirte. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Leni, a ti y a todo tu público por igual. Buenas noches. Y ya me preguntaba, ¿y cuándo va a ser el momento, verdad? Pues acaba de dar. Qué bueno, estamos. Qué bueno. De verdad que me da mucha alegría compartir este momento contigo. Y nosotros en Opiniones tenemos por, es casi una norma, que nuestros invitados, cuando nos visitan por primera vez, nos gusta que la audiencia conozca quién es, cuál es su trayectoria personal, profesional. Entonces este es el momento para que tú la compartas. Pues bueno, hablar de Homero González, yo soy mi familia. O sea, Homero González no es Homero González per se. Homero González simplemente es hijo de un ingeniero agrónomo, egresado del Loyola de Dajabón. Se casó a temprana edad con mi madre para aquellos años, ¿verdad? De los 60, que era una normativa. Consiguió una beca para hacer la ingeniería en Puerto Rico. La beca le cubría los estudios, pero ya era ya un hombre casado, ¿verdad? Y mi padre hacía de guachimán de noche para poder estudiar de día y conseguir dinero para su familia en ese entonces que era mi madre. Mi madre cuidaba muchachos. Qué bien, esas son las historias, o sea, que hay eso, que replicar, o sea, los valores. Eso somos nosotros. Mi padre es fiel creyente en el trabajo, abiertamente. Regresó, comenzó a trabajar en Ferquido, comenzó a Central Romana, agricultura, Ferquido, luego pasó por Antillana Comercial. Fui, en varias ocasiones tuvo finca, y en esa finca, recuerdo yo, que, con 9 y 10 años, para enseñarme a trabajar, ellos se iban en esas semanas de Semana Santa y vacaciones, mi familia se iba de hotel, a mí ya me mandaban a la finca. ¿Y lo dejaban a ustedes trabajar? Pues claro. Atendiendo pues las claro, responsabilidades y no tan solo era eso, hogar. Pero era un muchacho que era supervisado por otros empleados, ¿verdad? Pero nosotros éramos de ese grupo que se levantaba a las 5:30 de la mañana a comenzar a buscar el ganado, a achicar las vacas, que es la separación del becerro y la vaca, comenzar el ordeño para luego, muchas veces, recuerdo yo que me desayunaba con unos cuantos víveres en el río pegado a la teta de una vaca. Ese era el desayuno. Normal, tradicional. Fuerte, luego limpiar el corral y todo eso. Bueno, mi adolescencia, San Juan Bautista de la Salle, ¿verdad? Tuvimos unos años en Santiago, allá en el Colegio Duarte, somos administradores de empresas,
vamos a, sentimos cierta vocación por la parte del derecho. Vamos a ver si en los próximos meses también seguimos sumándole ciertas páginas para la izquierda en la vida. Y bueno, familia, ya conocen mi señora, María del Carmen, con sus tres bellas hijas, mis hijas por igual, tenemos ya una relación de 14 años. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Las más pequeñas las recibí yo de 4 y 6 años. Entonces, sí, me siento bien porque ellas saben que se pueden dar el gusto de decir que tienen dos padres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Homero, ¿de dónde nace entonces tu interés por la parte política? Sinceramente, de la misma indignación. O sea, quien a mí me hubiese hablado hace 7 años, para el año 2013, de que yo estaría haciendo de la política, pues yo decía que era un cuento o un chiste de mal gusto. Pero no te niego que la mañana del lunes 14 de octubre... ¿De qué año? Del año 2013... amanecí y estuve viendo el televisor y fueron tantas las noticias negativas que yo mismo me dije, ¿hasta cuándo? Me levanté, me vestí, me monté en el vehículo y fui directamente al Partido Reformista. ¿Por qué al Partido Reformista? Bueno, mi abuelo es fundador del partido, allá en Higüey, primo hermano del difunto Augusto Lora, ex compañero, vicepresidente de la República, por igual. Y sí, había esos lazos y mi generación, se crió bajo los gobiernos reformistas. Gobiernos que sí tuvieron sus sombras, pero por igual tuvieron sus muchas luces. Y fui solo, y cuando fui a la oficina donde uno se inscribe, fue algo jocoso, porque cuando yo abrí la puerta, que me preguntaron, ¿y usted por aquí? No, yo vine a inscribirme. ¿A qué usted vino? ¿Y usted anda solo? Sí, ando solo. Y por ahí comenzó la historia. Bueno, cuando terminó ya de llenarme las informaciones que me entregó mi cédula, cuando yo cerré la puerta, volví y la abrí y le dije, míreme bien la cara. Se va a recordar de este momento y se va a recordar de mí. Y cada vez que nos juntamos hace referencia a ese momento. Por cierto, Homero, ya que haces referencia al Partido Reformista Social Cristiano, yo quiero saber en qué está ese partido. Hace un tiempo y previo a las semanas que cambiaron de manera radical el escenario político en República Dominicana con la salida del expresidente Fernández del PLD y demás, ¿en qué está el Partido Reformista Social Cristiano? Llegó un momento donde ya no sabíamos quiénes eran los miembros, cuáles se habían ido, cuáles habían sido desvinculados. Entonces, ya que es parte de tu partido y de tu historia, me gustaría saber cuál es la actualidad en el Partido Reformista Social Cristiano. Mira, vamos a tocar parte del pasado para poder entender el presente. No es menos cierto que una ciudadanía supo ver el accionar del partido, arrodillándose años atrás, arrodillándose ante otras fuerzas de poder, hipotecando muchas veces sus propias siglas e yendo perdiendo poco a poco su propia identidad. Yo estuve alejado del partido cuando pasaron las elecciones del 2016, cuando yo hacía de ciudadano netamente. Criticaba que por qué los políticos simplemente aparecían en tiempo de campaña. Y yo decía que yo no lo iba a hacer. Y pasadas las elecciones, tomamos 5 días de reposo. 5 días. De duelo. Y al quinto día volvimos a las calles. Fueron muchos los hombres y mujeres que le dimos la mano, que le dimos un abrazo, que los vimos a los ojos. Y volvimos a decirle presente hasta la fecha. Cuando decidí partir del partido. De hecho, tú renunciaste en el año 2018 del Partido Reformista Social Cristiano. Justamente. Y esa es una de las preguntas que justamente tengo pendiente de hacerte. ¿Qué te hizo retornar? ¿Qué cambió en el Partido Reformista Social Cristiano que te hizo retornar? Pues ahí vamos. Y asumir, de hecho,
el compromiso de una candidatura sí. en este partido. Ahí vamos, entonces, para mí fue cuesta arriba seguir dándole la cara a una ciudadanía en los diferentes barrios y sentirme solo, porque no coincidí en ningún momento con ningún alto dirigente de mi partido. Pero mucho peor, tampoco recibía la llamada del partido para ver qué estábamos haciendo. Pasó 16, inicio 17, mediados 17, finales 17, inicio 18, mediados 18, y ya finales del 18 decía, no es mi plataforma. Lo que motivó nuestra renuncia. Faltando en las últimas 3 semanas, el partido había comenzado a buscar la forma de tener un acercamiento con nosotros. Acudimos, expresamos nuestro sentir, porque no era tan solo un tema partidario. Es que cada vez que uno tocaba una puerta, daba una mano, decía presente. No era un partido únicamente, era Homero González que estaba empeñando su palabra, invirtiendo su tiempo, invirtiendo sus recursos en diferentes ayudas comunitarias. Y eso se respeta. Y el partido entendió la crítica, me hizo unos planteamientos de qué se podía hacer para poder seguir en un futuro justamente con esto que estamos haciendo nosotros. Se comprometieron por igual a pasada la fecha del 20 a hacer algo interesante. Y accedimos nuevamente. Volviste a tu casa. Exactamente. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es tu opinión particular? Ya que hablas anteriormente de el accionar que por años ha tenido este partido y luego de la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer, de servir de trampolín a otros partidos para llegar al poder. En esta ocasión, ellos han decidido presentar como candidato al expresidente Leonel Fernández. ¿Qué opinas de la decisión del Partido Reformista Social Cristiano de que Leonel Fernández sea ahora su candidato a la presidencia de la República? Mira, de la decisión te puedo decir poco, justamente porque tengo 3 semanas de recién ingreso, ¿verdad? Pero para mí, más que tocar esa parte, hay algo mucho más interesante y son otros logros que no se han detallado. La ciudadanía para el año 2020, por primera vez en la historia, va a tener la oportunidad de votar por el presidente, por el candidato presidencial de un partido, el candidato senatorial de otro partido, el candidato a diputado de otro partido, el candidato a alcalde de otro partido y el candidato a regidor de otro partido. Va a poder hacer un cóctel, no necesariamente un arrastre partidario donde mucha ciudadanía se sentía que si votaba, que si tomaba una boleta de X color, por obligación tenía que marcar todos los colores. Homero González está enfocado en su proyecto diputacional. En eso nos hemos pasado los últimos 8 años. Hay una responsabilidad asumida, hay un reto por delante. Hay muchas dificultades que la gente no se imagina. De hecho, fuiste de los más votados en las elecciones anteriores. Dentro del Partido Reformista, el candidato más votado en los últimos 20 años. En la pasada boleta con la alianza con el PRM, el tercero más votado simplemente sobrepasado por Farid y por Wellington Arnó. O sea, creo que hay mucho futuro en tu candidatura, definitivamente. Hay mucha responsabilidad. Porque no hemos detenido el trabajo. Tengo mis quejas propias a lo que es el concepto que se tiene de Congreso, a lo que es el accionar de los pasados y de los actuales legisladores. Por igual tengo mis quejas hacia el concepto limitado que muchas veces tiene una ciudadanía sobre sus legisladores, ¿verdad? Porque se dice que sí es verdad que muchas veces hay malos votantes, que hay malos políticos, pero no menos cierto por igual es que muchas veces hay malos votantes. Definitivamente, Homero, tenemos que hacer una pausa. Mantenga usted la sintonía que ya regresamos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana.
Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero, el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica, Bocana Restaurant. Un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Seguimos conversando con Homero González, que es ya candidato oficial a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Y en esta parte, pues, es importante que hablemos del Congreso, de tus proyectos, etcétera. Y lo primero que quiero saber es por qué y para qué tú quieres ser diputado. Tú estás tranquilo, quizás, en tus negocios. Mira, yo quisiera crear un precedente desde el Congreso. Crear un precedente en todos los sentidos. Como primer poder del Estado, es hacer entender a una ciudadanía y a un gran cuerpo de políticos que el Ejecutivo es el segundo poder del Estado. Es un Congreso quien le dice a un presidente, esto se aprueba y esto no, esto se hace y esto no. Y ese ministro que la ciudadanía tanto critica y desconfía, es al que vamos a interpelar. Y a los otros que anden en la misma línea, que comiencen a poner sus barbas en remojo. O sea, que tú no vas a coger líneas. No, ese no soy yo. Ese no soy yo. Y lo más importante es que mi compromiso no va a ser con los diputados que estén dentro de la sala. Mi compromiso va a ser con una serie de ciudadanos que están fuera del Congreso, de las cuatro paredes del Congreso, simplemente esperando ser representados. ¿Y que te deleguen esa responsabilidad a través del voto? Pues claro. Entonces, me llaman poderosamente la atención muchas cosas y en el 16 confiamos en una propuesta, la vamos a mantener aunque le sumemos otras pequeñas cosas. Nuestra propuesta fue la propuesta cero. ¿Por qué la propuesta cero? Es verdad que la creación de nuevas leyes impulsa un país hacia el desarrollo. Pero no es menos cierto que el no cumplimiento de las leyes ya existentes nos mantiene anclado a un pasado. De yo llegar y limita muchas veces ese desarrollo. Pues claro, entonces, de yo llegar al Congreso, no van a ver a un Homero González motivando proyectos nuevos. A mí que me busquen el libro de las leyes ya creadas. Vamos a desempolvar. O sea, tu rol va a ser más de fiscalizador. De fiscalizador. Vamos a desempolvar. Vamos a ver, vamos a utilizar el internet, los medios de comunicación, la prensa, y vamos a hacer de conocimiento público ese sinnúmero de leyes que la ciudadanía no exige porque simplemente no saben que existen. No las conocen. No las conocen. Pero en esa parte estoy de acuerdo, pero hay otro punto. Está el desconocimiento por parte de la ciudadanía, pero hay una parte que está relacionada con los responsables de hacer cumplir las normas. Es ahí donde voy. ¿Qué pasará entonces con esto? ¿Qué pasa? Cada ley que se aprueba en un Congreso, las leyes no se cumplen solas.
cada ley que se aprueba en un Congreso inmediatamente se convierte en la responsabilidad de algún funcionario público, pago por la ciudadanía. Y si se dice que en República Dominicana no se cumplen las leyes, estamos diciendo que un sinnúmero de funcionarios públicos, pago por ti, pago por una ciudadanía, pago por nosotros, no están cumpliendo con la labor que le estamos pagando. Entonces, ahí es donde entra el régimen de consecuencia. Pero también hay una parte del ciudadano, Homero. O sea, nosotros como ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes y muchas veces no la cumplimos por diferentes cosas que todos hablamos y conocemos, como la impunidad, el amiguismo, la falta de régimen de consecuencias. Ese es otro tema. Y ahí entra entonces el rol del Poder Judicial, de los órdenes de seguridad del país que están compelidos a que se haga cumplir la ley. Ese es otro tema. Y hay una responsabilidad ciudadana que no podemos obviar. Y me gustó mucho la idea que dabas al inicio de que es cierto que hay malos legisladores, pero también hay malos votantes. Mira, cuando tú me tocas el tema ciudadano, donde me crié, me desarrollé y crecí, ¿verdad? Pues por igual tengo mis críticas. Existe una ciudadanía que te ataca la corrupción hasta que tiene la oportunidad de ser parte de ella. Existe una ciudadanía que te ataca la corrupción hasta que se le da la oportunidad de ser parte de ella. Gran parte de nuestra ciudadanía pide relevo político, pero no aporta la materia prima. Y la ausencia de una sociedad civil en política ha permitido que el mismo cuerpo político se cree entre ellos mismos su relevo, con sus hijos, sus familiares, sus ahijados, sus sobrinos. Y ahí es donde vienen familias que entonces se incrustan en el poder por largos periodos. Claro, y también está el hecho que en esa parte veo que el proceso que estamos viviendo las últimas semanas ha puesto de manifiesto mucho lo que es la incoherencia política y del accionar político. Como jóvenes pedimos relevo generacional, pero apoyamos candidaturas ya obsoletas o nos sumamos quizás a líderes que entendemos que ya deben de dar un espacio. Entonces, ¿a cuál relevo que estamos procurando? ¿Qué es lo relevo, que propiciamos realmente? El relevo no es una edad. El relevo político no es una cara nueva. Yo hablo de relevo generacional. Relevo es el cambio del accionar. Entonces, alternabilidad política. Claro, lamentablemente podemos contar con muchos jóvenes que han tenido su historia en el partido y cuando tú vienes a ver, llegan con el mismo librito. Totalmente. Yo no soy el cambio. Homero González no es el cambio, pero sí quiero ser parte del cambio en la medida que pueda motivar a mucha juventud a que se atrevan a decir presente en política. Yo puedo querer mi país. Yo necesito un cambio para seguridad mía, de mi familia. Y cuando hablo mía y mi familia, no simplemente mis hijas, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, que diariamente, como toda una ciudadanía, se expone a que algo le pueda pasar en las calles de nuestro país. Yo necesito esa tranquilidad. Y por ello también digo presente. Pero yo no espero llegar a los 60 ni 70 años en política. No. Puedo querer un cambio. Pero más quiero mi vida, más quiero mi familia y quiero en los últimos años de mi vida poder estar abueleando tranquilamente, sabiendo que existe una generación que uno supo levantar. Motivar. Motivar a decir presente. Y mientras ya yo estaría en otra etapa de mi vida, ellos estarían accionando con el día a día de la política nacional. Déjame decirte que si por lo menos el 50% de nuestros políticos tuvieran ese pensar, esa visión, creo que nuestro país fuera totalmente diferente. No estuviéramos viviendo las situaciones que estamos presenciando en estos momentos y que a corto plazo no se vislumbra todavía que vayan a terminar. ¿Cuáles son, Homero, las problemáticas públicas que más te preocupan y que más atenderías desde una posición en el Congreso Nacional? Buena pregunta y te voy a dar un pequeño ejemplo. Los regidores, tú nunca has visto a un regidor de la circunscripción número uno estar opinando o teniendo incidencia en otra circunscripción del mismo distrito. ¿Por qué un diputado no puede hacer lo mismo?
¿Por qué no se pueden crear las condiciones para que el diputado sea de su circunscripción? Eso de ser un diputado nacional es la excusa para muchos, para simplemente buscar un voto en su circunscripción y simplemente desaparecerse y comenzar a montarse en temas sonoros del momento. Eso abunda. Creo que se puede caminar y masticar chicle a la vez. Usted puede asumir sus compromisos como diputado con temas nacionales, pero puede permanecer en su pequeña circunscripción, porque usted le pidió el voto para hacer su voz. Y como usted viene aquí, promete proyectos de ley que vayan en auxilio con las problemáticas y está opinándome de temas de Puerto Plata, de Samaná, de Higüey, de Dajabón, de Pedernales, pero caballero, sus votantes, aquí en la 1, la inseguridad ciudadana encabeza todas las encuestas. El tráfico vehicular, el aumento de las tarifas escolares en los colegios privados, porque somos una demarcación que su composición social es un 80% clase media alta. Y todos sus hijos tienen alta incidencia en los colegios privados. Y por último, el cobro de las reinscripciones de las universidades. Porque por ser una metrópolis, convergen. Y de los colegios, súmala, por favor. Pues claro. Y yo te pongo un caso. Yo puedo entender que la oposición tenga minoría en el Congreso y no puede interpelar al director de la policía. Es bueno y válido. Pero ¿quién ha dicho que un diputado no puede visitar al director de la policía en su oficina e invitar a sus otros 5 diputados? Acompáñenme. Invita a la prensa. Ven acá, señor director. Nuestros conciudadanos están con el grito al cielo. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué pretende hacer? ¿Qué necesita de nosotros desde un Congreso? Igual con el Intran, con el tema del tránsito, claro. La misma MED, el Ministerio de la Educación, con el tema del no cumplimiento de la ley 8600 y otras cosas. Es un tema de voluntad. Yo aspiro a ser un diputado. Y de visión muchas veces. Yo aspiro a ser un diputado de mi circunscripción. Tengo mi forma de ser muy propia. A mí, con el tema muchas veces de impacto nacional, como el tema de las tres causales, me llama la atención ver cómo hombres se paran en un hemiciclo a estar opinando. Caballero, usted me excusa. Usted no fue electo para opinar. Usted fue electo para actuar. Para representar. Usted quiere representar, vuelva a los barrios como lo hizo en campaña, convoque a las mujeres en los diferentes parquecitos que hay en todos esos barrios, convoque la prensa y haga público el pensar de sus conciudadanos. De su comunidad. Y sume aquí, sume allá, ahora. A la hora que usted tenga la oportunidad de pararse en un congreso, no a decir lo que usted piensa, a decir lo que sus votantes le pidieron que dijeran, sea cual sea la decisión, se va a llenar de honra. Y su ciudadanía va a salir altamente complacida de saber que tiene un verdadero legislador dentro de la Cámara de Diputados. No, que estarían bien representados, y eso es lo que aspiramos todos los ciudadanos en nuestras diferentes circunscripciones. Vamos a presentar lo que nos trae hoy Starling en los 5 más y luego de la pausa entonces comentamos sobre esos temas. Adelante. Una vez más a los 5 más. En esta semana conoceremos los 5 temas más polémicos de la agenda conservadora. En el puesto número 5, el aborto. La despenalización del aborto es uno de los temas más polémicos de la agenda pública. Según una encuesta realizada en el país, el 79% de la población estaría de acuerdo con la despenalización del aborto cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. En el puesto número 4, la ideología de género en las escuelas. La orden departamental sobre la política de género en el Ministerio de Educación mantiene a la sociedad en un debate en los que unos están a favor y otros en contra sobre la pertinencia o no de que en las escuelas se traten temas que incluyan la sexualidad bajo el respaldo y la promoción del sistema educativo. En el tercer lugar, matrimonios entre personas del mismo sexo. La lucha por la aprobación constitucional del matrimonio entre homosexuales se mantiene vigente en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, países en los que se debate sobre la conveniencia o no para la sociedad de este tipo de uniones. En el segundo lugar, la pena de muerte.
Aunque algunos países desarrollados tienen la pena de muerte incluida en sus leyes, en nuestro caso, la pena de muerte está constitucionalmente prohibida con el artículo 37 de nuestra Carta Magna. Y en el primer lugar, tenemos la despenalización de la marihuana para tratamientos medicinales. En el 2017, Puerto Rico despenalizó el uso medicinal de la marihuana y fue legalizada en este país. Y a partir de la un novedosa experiencia, empresarios de la vecina isla plantean abrir el debate en República Dominicana. Hasta aquí los cinco o más. Para Lenis García Opiniones, Starlin Ramírez. Trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurante. Un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica, Bocana Restaurant. Un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Es momento de presentar nuestra opinión experta de hoy a cargo de Felipe Vallejo. Buenas noches, Felipe. ¿De qué nos hablas? Bienvenido. Buenas noches, Lenny. Gracias. Un placer para mí estar con todos ustedes. Del oasis a la guerra y de la guerra al perdón. Tres palabras que salieron de la boca del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el transcurso de los últimos 20 días. Testigos de una profunda crisis política y social que ha azotado al otrora país del milagro económico. En perspectiva, septiembre y octubre, una vez más, resultan ser meses convulsos para la memoria colectiva chilena reciente. En el año 73, un 11 de septiembre, el país cambió de golpe. Son vívidos los recuerdos de los tanques apuntando a la moneda, desde donde un desvalido Salvador Allende, metralleta en mano, se defendía de manera estéril, alargando la agonía de un desenlace que parecía inevitable. Fue en octubre de 1988, un día 5, inolvidable, cuando en el marco de la propia institucionalidad que la dictadura de Augusto Pinochet se estableció, los chilenos votaron en masa para decirle que no a la continuidad del régimen y así abrirle las puertas a una democracia que devolvería las libertades perdidas y las oportunidades de auténtico desarrollo para todos. Y ahora, en octubre de este año, 2019, Chile ha salido en masa a la calle a protestar por un modelo de grandes conquistas macroeconómicas, pero con importantes deudas sociales. Todo comenzó décadas antes. Allende creó un camino alternativo, pero condenado al fracaso por factores geopolíticos, que a la postre le significarían a Chile caer en una severa crisis económica y social y el quiebre del sistema político que posibilitó el ascenso de los militares al poder. Los militares, con Pinochet al mando, lograron reformular el modelo político y, por supuesto, el económico, con la asesoría de los Chicago Boys y la famosa economía de mercado,
principios que fueron acuñados por Milton Friedman y Arnold Harberger, quienes creían en la iniciativa privada y la contracción sistemática del Estado, el orden fiscal y la implementación de reformas que no tenían necesariamente el bienestar social en su centro, más bien la disciplina financiera. Ha sido ese el modelo y no otro el que ha predominado desde que en 1990 Patricio Elwin asumiera la presidencia de la República. Le seguiría Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en dos oportunidades, todos ellos de izquierda o centroizquierda. Caso excepcional ha sido el actual presidente y en dos periodos distintos Sebastián Piñera. Pero, ¿cómo pasamos de ser un modelo global al caos actual? Poniendo las cosas en contexto, Chile será en el año 2022 el primer país de Sudamérica en llegar a los 30.000 dólares per cápita, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento económico anual siempre superior al 3%. Ya en la calle, no obstante, en Chile el 54.3% de las personas ganan alrededor de 486 dólares, poco más de 25.000 pesos dominicanos, muy cerca de la línea invisible del salario mínimo que lo condena a ser el cuarto país de mayor índice de pobreza relativa a ingresos entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Precisamente en ese escenario, el pasado 8 de octubre, el presidente Piñera hacía referencia a los extraordinarios números macroeconómicos que hacían de Chile, según él, digno de ser denominado un oasis con una democracia estable. Sin embargo, los hechos demostraron que se trataba de un mero espejismo. La olla a presión de años y años de desigualdades explotó cuando aumentaron el precio del metro en Santiago, desatando la furia de miles de personas y la demanda de profundos cambios. En medio de la crisis, a Piñera no le quedó de otra que olvidarse del oasis, pero lo empeoró porque pasó a hablar de una guerra contra un enemigo poderoso, lo que provocó una mayor indignación. Entonces, el presidente Piñera salió a pedir perdón por la falta de visión y el anuncio de un nuevo gobierno con una marcada agenda social y, ¿por qué no?, con una nueva constitución en el horizonte, lo cual buscaría resarcir en cierto grado las falencias de un modelo que ha condenado a la mitad de su población a ver a lo largo de su vida tan solo el 2% de la riqueza total producida. ¿No era esto una bomba a punto de explotar? El tiempo dirá. Con ustedes, Felipe Vallejos, y será hasta la próxima. Excelente comentario y opinión, y mejor la reflexión que nos deja Felipe Vallejos. Muchísimas gracias. Te esperamos una vez más en Opiniones. Seguimos. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales con el mismo nombre, @LenisOpiniones. Homero, vimos el desglose de temas polémicos. Starling lo calificó como temas de la agenda conservadora. Me gustaría saber tu opinión, si tienes una posición definida sobre estos temas que ciertamente son muy polémicos. Estábamos hablando antes de la pausa justamente sobre el tema del aborto con las tres causales, pero aquí se sumaron los relativos a la ideología de género, el matrimonio infantil y otros temas que fueron presentados. ¿Cuál es tu posición sobre cada uno de estos temas? Mira, el tema del aborto y las tres causales, creo que me mantengo en la misma posición. Mi aspiración es representar. Aquí lo que menos importa ahora mismo es la posición mía. Si estuviese fuese de política y me limito a lo que es mi casa o a mí mismo como ciudadano y más nada, pues bien, sí tengo mis posiciones. Pero no ahora, yo aspiro a que cambiemos las cosas. Yo aspiro a que realmente la ciudadanía tenga el poder del voto y de decisión y que lo canalice a través de sus representantes. Esas actividades que se pueden hacer con las mujeres. Invitar a la prensa para que sea la prensa quien recoja las opiniones. Se puede hacer un libro donde las mujeres puedan firmar, poner la fecha, poner su posición, su teléfono, ¿verdad? Para darle mayor soporte a la decisión que uno sepa decir desde un Congreso Nacional. Bueno, yo por lo que veo, y lo decía fuera del aire, este Congreso del 2020, si Dios te da el favor de ocupar un curul y otros compañeros y amigos que aspiran, va a ser un Congreso muy particular. Definitivamente creo que se va a cambiar
o se cambiaría mucho el accionar y la forma en la que actúan los legisladores desde el Congreso y en su rol de fiscalizadores, de representantes, etcétera. No podemos terminar la entrevista sin que nos des tu parecer sobre la situación o la nueva situación sociopolítica electoral que se está dando en la República Dominicana. Mira, es complejo y no suelo decir lo que no creo ni lo que no pienso. Esto no es un tema político, es un tema social. Y cuando yo digo social, es porque muchas veces en charlas que doy en diferentes colegios y liceos, y a los niños yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes entienden que los políticos son corruptos? Levanten las manos. Todos levantan la mano. Luego viene la segunda pregunta. ¿Quiénes entienden que las familias son corruptas? Se quedan como un poco asustados. Pues bien, joven, dígame el nombre de un tío suyo, Pedro. Si Pedro mañana sale en el periódico que es nombrado ministro administrativo de la presidencia, ¿cómo va a estar la casa? Llena. ¿De quiénes? De toda la familia y todos los amigos. ¿Pero a qué van a ir? ¿Simplemente a felicitar? Cierro el libro. Esto es un tema social, o sea, ya el cáncer de la corrupción hizo metástasis. El cáncer de la corrupción pública y política hizo metástasis. E hizo metástasis en nuestra sociedad. Muchos ven un hartazgo del PLD. Y sí es verdad, existe un hartazgo. Pero otros simplemente quieren llegar es para hacer lo mismo muchas veces. Y los políticos, en grandes casos de corrupción, son los menos. Están las empresas, están las industrias. Está una secretaria, está un mensajero, está... O sea, anteriormente, en la época de Balaguer, donde siempre ha existido corrupción en todos los gobiernos, no de Balaguer, sino de los que han pasado, las grandes riquezas reposaban en lo que eran los secretarios de Estado de aquel entonces. Hoy día, vemos empleados de quinta, sexta, séptima y hasta octava categoría con una exposición de riquezas que uno dice, pero ¿de dónde es que lo sacan? O sea, es un libertinaje que hay. Y eso, lamentablemente, comienza desde nuestra sociedad con una base fundamental, la familia. La mujer pidió cambios. La mujer pidió cambios. Yo los aplaudo, las motivo. Y hago lo que tenga que hacer para que se sientan respaldadas en hacer lo que quieren hacer. Pero los otros días dije que aquí hubo un gran perdedor. Aquí se sacrificó algo para que la mujer pueda salir. Décadas atrás, el padre era el proveedor. La madre era la que se quedaba en la casa con el día a día de la casa, recibía a los hijos al mediodía después del colegio, las atenciones y el seguimiento a las tareas, ¿verdad? Los uniformes y todo eso. La mujer decidió salir porque es verdad que tiene capacidad y se merece un espacio y es mucho mejor empleada y es mucho mejor cabeza que muchos hombres. Pero algo se sacrificó: el seguimiento a los hijos. El rol a lo interno de la familia. Algo se sacrificó: el seguimiento a los hijos. Muchos hijos hoy día son criadas por las jóvenes de servicio de la casa. Muchas veces no se sabe con quiénes comparten nuestros hijos o qué comparten. A través de la... Eso es así. Por aquí. Y no te hablo ya de jóvenes de 16, 17 años. Ya hoy día cualquier niño de 9, 10, 11 años le exige a un padre cualquiera un teléfono. No, y muchas veces incluso presionado por la incidencia de los amiguitos, claro, y del entorno. Hasta le hacen bullying si no tienen ciertos equipos digitales, una tablet, un teléfono. Entonces
estamos criando y estamos desarrollando una sociedad sumamente compleja. La cantidad de información que manejan y la apertura que dan las redes sociales. Cuando estábamos en el camerino, te comentaba que nosotros nos desarrollamos en una época de gala. Yo salía a las tardes y los fines de semana a corretear bicicleta, a pasar el mirador y andaba lo que eran los prados con todo eso. Nuestros hijos hoy día viven encarcelados y cuando salen de la cárcel de la casa, los llevamos a otras jaulas que son las plazas y son los clubes donde nuevamente, aún con un poquito más de espacio, siguen encarcelados porque no confiamos en nuestra seguridad. O sea, todo ha cambiado. No, y también debemos de sumar, y es parte del tema de la inseguridad, porque siempre he dicho que la inseguridad es un tema multifactorial, está la inversión de valores. Antes tú dejabas una niña, voy donde la amiguita, tenías cierta confianza en los vecinos y demás, pero hoy en día eso se ha limitado. Porque lamentablemente te digo que vivimos también en una sociedad donde se han invertido los valores. Y una parte importante, es verdad que hay un alto índice de delincuentes y es verdad que muchos de los cuales cometen esos actos son delincuentes, sí. Pero hay otra parte que no le hemos preguntado cuántos meses tienen sin trabajo, cuántos meses tienen sin poder pagar la casa donde viven, cuántos meses tienen con un fiado cortado, cuántos niños pueden tener en algún hospital público y para colmo no fueron criados en valores como muchos de nosotros, con el respeto a la vida, con el respeto a lo ajeno. Y son gente que salen desesperadas. Muchas personas no saben cuáles líneas realmente pueden cruzar hasta que no se vean en un momento de desesperación. Lamentablemente, pero yo creo que esos son los de menos en el caso de la delincuencia. También nosotros tenemos la incidencia de la delincuencia exportada e importada, con el caso de las personas que son deportadas, que sin ánimos, ¿verdad?, de presentar o acusar, hay muchos que siguen delinquiendo aquí. Lo que hacen es traer, extrapolar las técnicas que tenían fuera. Por la falta de oportunidades. Pero muchas me veces llama poderosamente la atención aquel delincuente que se meten en las filas del orden, terminan cobrando un sueldo, terminan teniendo un carnet, portando un arma de reglamento, pago por nosotros, y son los principales delincuentes. Ese es otro problema. Pero y por igual aquellos. Y por igual aquellos donde su gran responsabilidad es hacer cumplir las leyes en los tribunales. Hablábamos lamentablemente, de eso al inicio. Lamentablemente, cuando se habla de delincuencia, tenemos muy bien que definir hacia qué tipo de delincuente nos estamos dirigiendo, porque hay mucho. Lamentablemente. Las redes sociales, ahora con todo el aborigen, y de hecho, tus redes sociales me llaman muchísimo la atención, y te hago estas dos preguntas para concluir. ¿Quién te maneja las redes sociales? Y si tú entiendes que en el proceso electoral del 2020 van a incidir en lo que es la intención de votos. Primeramente, mis redes las manejo yo. Eso es algo que no se lo cedo a nadie. Se decía que bueno, yo soy biker, ¿verdad? Me gustan las Harley. Que ni el motor, ni la mujer y ni las redes se le ceden a nadie. ¿Por qué? Porque en este aparato, cada persona que me escribe está esperando hablar conmigo. Y yo le respondo. Y hay una forma, y nunca nos hemos visto y nunca hemos hablado, pero cuando alguien que no te conoce tiene la delicadeza de escribirte, no está esperando que tú le pongas a otro a que le responda. Lo menos que yo puedo hacer es dedicarle un minuto, dos minutos, cinco minutos. Y hay conversaciones que se hacen. Y sí, las redes tuvieron incidencia en el 16, va a tener mayor incidencia en el 20 y a partir de ahí mucho más. Esto se ha aperturado. Quien no sepa venderse tal cual como es, las mismas redes van a encargarse de colocarlo a un lado. Bueno, Homero, muy interesante esta conversación contigo.
te reto y te invito a que en los próximos días retornes por opiniones ya para ir dándonos detalles de cómo va la candidatura y de los procesos políticos, sociales que se sigan dando en la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias por estar con nosotros cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.